El gobernador Marco Mena encabezó la entrega de apoyos del Programa de Préstamos Personales 2020 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que este año tiene destinado para Tlaxcala una bolsa de 252 millones de pesos en beneficio de los derechohabientes. Acompañado por el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, el gobernador Mena destacó que este esquema de financiamiento fortalece el crecimiento de la economía local, que actualmente registra un repunte del 14.2% en el último trimestre de 2019, condición que contrasta con el escenario nacional. Las estadísticas son solamente un referente. Detrás de ese número hay familias, hay personas, y eso es lo que queremos, que esas personas tengan mayor ingreso y que tengan un ingreso por medio de un empleo formal que les dé seguridad social, como en el caso del ISSSTE, que está atento a todos sus derechohabientes para poder prestar los servicios para los cuales está diseñado. En este sentido, el gobernador Marco Mena subrayó las condiciones favorables que presenta Tlaxcala en rubros como generación de empleo formal con cifras históricas, desarrollo económico con el mejor índice de los últimos 15 años y combate a la pobreza extrema, que lo ubican como la tercera entidad del país que más redujo esta condición en su población. Tlaxcala ha sido uno de los estados que más pobreza ha podido reducir en los últimos 3 años. De hecho, el tercer estado que más pobreza ha podido reducir en su población. En pobreza extrema, hemos podido reducirla en los últimos 3 años cerca de la mitad de lo que encontramos como gobierno estatal. El número de 2016 era 5.7% de la población en pobreza extrema y el último corte de 2018 es 3.1% de la población de Tlaxcala en pobreza extrema. En su oportunidad, el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, destacó el interés que existe por parte del gobierno federal para respaldar el crecimiento económico de Tlaxcala, con la finalidad de consolidar la tendencia que reporta en materia de inversión en los últimos 3 años. Y esto posiblemente coincide con el que el señor gobernador me platicaba hace rato, el enorme interés que ha tomado Tlaxcala para la federación y también el atractivo que ha sido Tlaxcala en los últimos años en muchas cosas, entre ellas la inversión, que afortunadamente Tlaxcala es de los estados que más ha estado creciendo económicamente. Aprovechar que hay una gran voluntad del señor gobernador por trabajar juntos, gobierno federal, gobierno estatal, y de esta manera optimizar los recursos que tenemos todos. Como parte del evento, el gobernador Marco Mena y Luis Antonio Ramírez Pineda entregaron simbólicamente 10 préstamos a derechohabientes tlaxcaltecas. Cabe destacar que mediante el Programa de Préstamos Personales 2020, el ISSSTE proyecta entregar 6.000 financiamientos por un monto global de 252 millones, de los cuales se han colocado 1.600 préstamos. Ana Morales, Ahora Noticias.